Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad quiero enseñarte cómo crear tu propio portafolio, ¿sí? Donde vas a guardar las actividades que has estado desarrollando en el aula virtual. Para este caso, para este ejemplo, voy a utilizar el aula virtual de primero de primaria. ¿Está bien? Se adapta a todos los cursos. En cada sesión siempre ha habido alguna actividad, alguna ficha de trabajo, alguna tarea por realizar. ¿Está bien? Entonces, lo que tú vas a ver es aquí que tienes una ficha de trabajo. Ya en la siguiente sesión, obviamente, ha habido otra, después de la explicación del docente, ha habido otra ficha de trabajo o alguna actividad. Tú vas a abrir el explorador de Windows. ¿Ya? Y te vas a ubicar sobre cualquier unidad que sea de preferencia después de la C. Puede ser la D o la E. Para este ejemplo estoy poniendo la E. Vas a crear una carpeta con el nombre del colegio. ¿Cómo se crea una carpeta? Muy sencillo. Clic derecho, nuevo, carpeta. ¿Está bien? Ahí pones el nombre del colegio. ¿Ya? Listo. Entonces es esto de acá. Doble clic, creas otra carpeta que diga primer trimestre. Y dentro de esta carpeta van a estar el nombre, van a haber carpetas con el nombre de todos los cursos que llevas. ¿Ya? Para esto he creado, como ejemplo, computación EPT, comunicación, matemáticas, ¿no? Y obviamente todos los nombres de los cursos que estás llevando. ¿Ya? Dentro de cada carpeta, vas a darle doble clic y vas a crear tres carpetas. Una que diga evaluación, una que diga fichas y una que diga trabajos. ¿Ya? ¿Cómo los vas a llenar estas carpetas? Como te digo, en la sesión 2, obviamente yo dejé una ficha de trabajo. ¿Está bien? Yo le doy clic ahí. Se abre la ficha de trabajo que había que desarrollar. ¿Sí? La voy a descargar. Ahí dice descargar. Y me voy a encontrar pues en curso de computación EPT. ¿Ya? Le doy doble clic, es una ficha de trabajo. Y en esta ficha de trabajo obviamente le voy a dar de nombre sesión 2. ¿No? Miren acá, voy a poner así. Sesión 02 y su guión. ¿Está bien? Esta ficha le pertenece a la sesión 02. Porque tiene que haber orden, ¿ya? Si en la sesión 2 había una ficha de trabajo, le pone sesión 2. En la sesión 3, en la sesión 4, y si habían fichas de trabajo en todos, le pones un orden, ¿ya? Porque si no van a estar por aquí y por allá. Entonces tiene que haber un orden, ¿ya? Para ello ya lo había descargado. Entonces voy a reemplazarlo, ¿sí? Lo voy a guardar. Lo voy a reemplazar, le voy a dar sí. Ya se descargó. En la siguiente sesión, sesión 3, había otra ficha de trabajo, ¿no? Igual. Le doy clic. Correcto. Y lo descargo. Ficha de trabajo, sesión 3. Y lo guardo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Mira. Hay otra ficha de trabajo. Correcto. Para ello, ya esta es la sesión 4. Sesión 04. ¿Está bien? Entonces tú vas descargando todas, ¿ya? Y si ha habido alguna actividad como algo para presentar un dibujo, ¿sí? Entonces tú lo vas a estar guardando o subiendo esa actividad, ¿ya? Trabajos quiere decir los trabajos que tú ya has realizado. Mira, en la sesión 4 yo dejé un trabajo, un dibujo que tenían que hacer. ¿Está bien? Han capturado la imagen y lo han subido y lo han guardado. ¿Ya? Obviamente que este trabajo ya ha sido subido. ¿Ya? Mira, cuando tú subes un trabajo, subir trabajo, ¿está bien? Entregas, agregar entrega. Este trabajito que yo ya había resuelto, ¿sí? Lo arrastro ahí, lo suelto, se subió el trabajo y lo guardo. ¿Está bien? Lo guardo. Ya está.
tú vas a ver tu trabajo, ¿no? Tu trabajo entregado. Entonces, cuando entres, ves el trabajo que ya ha sido entregado. Entonces, le puedes dar clic ahí. ¿Y qué va a hacer? Se va a descargar. Cuando le das clic ahí, se va a descargar. ¿Ya? Buscas en la carpeta donde lo has descargado y lo pegas, ¿no? Lo pegas en tus trabajitos. ¿Ya? En tus trabajitos. Obviamente, le vas a dar un nombre que indica que es de la sesión 4, para que haya orden. ¿Está bien? Para que haya orden. Entonces, así tú vas a tener tu portafolios, miren, me voy para atrás, para atrás, Colegio Santana, primer trimestre, todos los cursos, y vas creando estas tres carpetas. En el curso de comunicación también creas esas tres carpetas. En matemáticas creas esas tres carpetas. ¿Está bien? No olvides de crear evaluación, ficha de trabajo y, o perdón, fichas, trabajos y evaluación. ¿Está bien? En cada uno de ellos. Nuevo. Fichas. Clic derecho. Nuevo. Trabajos. Clic derecho. Nuevo, evaluación. ¿Está bien? Tres carpetas. Puedes darle clic derecho, copiar, venir acá, matemáticas, clic derecho, pegar, si es que quieres simplificar tu trabajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera vas a tener tu portafolios y lo vas a guardar. Para el siguiente trimestre, clic derecho, nuevo, segundo trimestre. Ya, trimestre. Entonces, seguramente va a ser lo mismo. Y si hay alguna variación, pues se te va a comunicar qué carpetas van a estar. ¿Está bien? Entonces, para este caso del primer trimestre, sí lo tienes que tener ordenadito. Ya, date ese tiempo y crea las carpetitas, descarga los archivos, descarga los trabajos. Y si has tenido alguna evaluación, puedes descargarlo y guardarlo ahí. Bien. Espero haberte ayudado bastante en poder crear tu portafolios, ¿ya? Tu portafolio de evaluación. Bien, cualquier consulta, pues también le puedes hacer llegar tu pregunta a tu tutor o tutora, ¿sí? Para que podamos ayudarte a resolver cualquier duda. ¿Ya? Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Bye.